Lo de carro quemado se debe solo a una vieja historia. Esa localidad era conocida como Liu Carreta, que quiere decir carreta blanca. Ese nombre me gusta más. Y es menos confuso. Fue fundado el 5 de octubre de 1924. Muy cerca de donde estamos, vivió un famoso pintor español. En la estancia La Holanda, que se encuentra en este bosque de Caldenes, vivió sus últimos años Antonio Ortiz Echagüe. La casa se conserva como cuando fue construida en 1910. Apartado del casco principal, se encuentra el Museo Atelier, declarado Sitio Histórico Artístico Nacional. Allí se exponen las máximas obras del pintor y también uno puede quedarse a pasar unos días en la casa. Quiero conocer más a fondo su obra. Antonio Ortiz nació el 15 de octubre de 1883 en España y se dedicó a la pintura desde muy joven. ¡Ah! ¡Como yo! ¡Sí, Seferino! ¡Como vos! ¡Como vos! ¡Jal, continúa, por favor! Llegó a quedarse en estas tierras pampeanas en 1933 con su esposa de origen holandés, Elizabeth Smith. Para ese entonces, su obra era internacionalmente reconocida. Sus temas favoritos eran los personajes populares y los paisajes de los diferentes lugares donde vivió: París, Roma, Madrid y Marruecos. A su etapa aquí en Planeta Pampa pertenecen tres espléndidos dibujos que muestran la labor de gente de estas tierras. Fueron realizados en la estancia y los modelos son tres jóvenes peones: chico con rebenque, paisanito tomando mate y el esquilador. A finales de 1941 enfermó y el 8 de enero de 1942 murió el gran artista español Antonio Ortiz Echagüe. Gracias a su familia, que se ocupó de preservar el lugar, hoy se pueden conocer gran parte de su obra disfrutando del ambiente cálido que brinda la estancia La Holanda.
Hola, mi nombre es Carmen Ortiz Echagüe. Estoy en la estancia La Holanda, donde tenemos un museo que después le vamos a contar. Yo soy Hanna, Alejandra Ortiz Echagüe, pero me conocen como Hanna muchos, entonces ya me presento así, hermana de Carmen. Y las dos en este momento estamos viviendo en el campo, que es un lugar donde somos es una familia, o sea, pertenece a nuestra familia, pero de los 6 hermanos que hoy estamos, somos los descendientes, estamos nosotras dos viviendo permanentemente y después nos turnamos con los demás para recibir la gente que nos visita. Que visita el museo. El museo es un museo mixto, esto quiere decir que todos los edificios y parte del entorno, 5 hectáreas, pertenecen a la provincia y todo lo que hay adentro pertenece a la familia. ¿Y por qué se hizo este museo? Porque mi abuelo, que era un pintor español, terminó sus últimos años acá en la provincia de La Pampa y se trajo sus obras. Entonces, lo que van a poder ver ahí son sus pinturas, que en realidad son retratos de tamaño natural, o sea que son pinturas muy grandes, y muchas pertenencias, tanto de él como de mi abuela, que ella también escribía y pintaba, y de algunos otros pintores que han sido amigos de ellos y han conservado las obras. La idea del museo surge porque en realidad nosotros nacimos y nos criamos en el campo y este campo originalmente perteneció a nuestros bisabuelos, que eran holandeses y por eso se llama La Holanda. El pintor, que nombró Carmen, era español y se casó con la hija de estos holandeses. Entonces, por estas cuestiones de la vida, nosotros terminamos naciendo y viviendo siempre en el campo y cuando fueron pasando los años, se decide hacer algo con todo ese lugar, sobre todo porque había un atelier muy chiquitito de Antonio Ortiz Echagüe, del pintor, donde él tenía todas sus obras. Y surge una propuesta desde la provincia de hacer una cosa más importante para lo que era la obra de Ortiz Echagüe. Entonces, a partir de ese atelier chiquitito donde él había guardado todos sus cuadros y donde teníamos todos sus objetos y pertenencias, se hace un proyecto mucho más grande, sobre todo con la idea de poder que mucha más gente lo pueda visitar y estén más cómodas y las obras para ser mostradas y por el tema de conservación de todo eso. Entonces, a partir de ese proyecto es que se hace este museo y que nosotros como familia decidimos también abrir las puertas de nuestra casa porque el fuerte es el museo, pero toda la estancia, La Holanda, tiene su atractivo desde desde la parte de la fauna, de la historia del lugar y el complemento del museo. Y es una estancia de hace muchos años atrás, que la compran mis bisabuelos después de la época de la campaña del desierto. Entonces como que se inició casi junto con La Pampa todo ese lugar. Hace mucho tiempo nosotros fuimos probando distintas opciones. En realidad se puede uno ir a pasar el día directamente un día de campo o pueden ir también a alojarse, pero a veces en algunos casos hacemos un par de eventos al año que los hacemos exclusivamente para que vayan en el día y también las escuelas, trabajamos mucho con los colegios, inclusive en tres circuitos que incluimos siempre lo local, o sea, está el pueblito muy cercano que es Carro Quemado y Victorica que tiene todo el tema de los ranqueles. ¡Qué gran personaje Ortiz! Y qué bien lo recuerda la gente de la estancia. Qué buen pintor era, Seferino, ¿terminaste con tu obra? ¿Podemos verla? No. Y ni se les ocurra verla, sí, mi permiso, porque todavía no está lista. Está bien. Ha 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 ha
Seferín, ¿no me dejas pintar? No. Y bueno, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando. Y bueno, ¿y qué pintas? Nada. ¿Y me dejas pintar? No. ¿Y qué estás haciendo? Nada. ¿Y qué pintas? ¡Ay! Esto es imposible pintar así. Les quiero contar algo. Escúchenme, les quiero contar algo sobre la casa. ¿Cómo la casa? Sí, la pero casa. Pero no era que los habitantes de antes cazaban para comer. No. Acá parece que hay muchos humanos que vienen y lo forman, lo practican de forma recreativa. ¿Cómo? No. Yo prefiero no enterarme. Recuerden que yo soy vegetariano y no me gusta ver sufrir a los animalitos. Seferino tiene razón. Aparte, ¿qué es eso de cazar por entretenimiento? Entramos en terreno polémico. Bueno, parece ser que algunos humanos vienen de otra parte del planeta porque les gusta la noche en la llanura, les gustan los fogones, los campamentos y bueno, y también les gusta... Ante la presencia de especies silvestres como el ciervo, el puma y el jabalí, la caza significó siempre una actividad recreativa tradicional en los campos de la pampa. Un gran escritor irlandés, Bernard Shaw, dijo: "Si el hombre quiere matar al tigre, se denomina a esto deporte. Si el tigre quiere matar al hombre, se denomina a esto bestialidad". Cazadores extranjeros de todo el sistema terráqueo participan de excursiones por los campos pampeanos, lo que la convierte en una de las actividades rurales de mayor crecimiento. Porque hay una caza legal y otra que se le dice furtiva, que no está permitida. Si me preguntan a mí mi opinión, las dos son horribles. Efectivamente, se han establecido algunas leyes para controlar sus daños. Solo está permitido cazar especies introducidas y no especies autóctonas. Como si una sufriera menos que la otra. Existen los guías de caza para controlar que se respeten las leyes para la preservación ecológica. Hay establecidas temporadas de caza y cuidar de no dañar el ambiente donde viven los animales. En algunos casos, la caza es necesaria para sostener el equilibrio ecológico, previniendo la invasión de ciertas especies. Y a su vez, que se haga de modo controlado, evita la extinción de las especies que se cazan. La caza no es necesaria para el equilibrio ecológico, Antú, sino que atenta contra él. Estudios recientes aseguran que los animales disponen de un mecanismo interno de regulación de la población. Si hay amenaza de superpoblación, disminuye la cuota de nacimientos. Seferino, no has hecho más que interrumpir mi relato. ¿Podrías dejarme una vez, aunque sea una sola vez, pero una sola vez, contar la historia sin interrupciones? Y en realidad todo el proyecto surge del museo en el año 1998, es donde se inaugura el proyecto este, que cuando Carmen decía mixto es porque una parte es de la provincia, la parte edilicia, y todo lo de adentro es de la familia. Entonces hay convenios de uso, de funcionamiento y demás. Y se empezó con una partecita, o sea, el proyecto del museo es un proyecto muy amplio, pero no se pudo hacer todo de una sola vez. Entonces se empezó con una etapa que era la más importante, que era la sala de exposiciones. Después, en el 2013, se amplía, o sea, se hace parte del proyecto original, y todavía falta otra etapa más que, bueno, veremos cuándo se puede hacer, pero de a poco se ha ido mejorando el edificio, porque sobre todo, siempre decimos, lo más importante para nosotros, aparte de difundir la obra de nuestro abuelo, es que eso se pueda conservar, y las obras, y los objetos, y la ropa, y todo lo que hay. Y bueno, un poco cuando surge la propuesta de lo del museo, es cuando también decidimos empezar con el turismo estancia, porque por ahí la gente podía ir, visitar el museo y volverse.
pero por ahí no es en la ciudad, entonces son 110 kilómetros desde acá, o gente que viene desde otro lado. Y también fue una propuesta familiar de buscarle una alternativa para poder seguir todos juntos, seguir cuidando el campo, que hoy por hoy productivamente no es muy grande, entonces necesitamos buscar un formato que nos sirviera a todos para seguir conservando ese lugar. Y bueno, y a partir de ahí, y también trabajar toda la familia, o sea, nosotras dos somos las que vivimos, pero para que siempre haya alguien de la familia, porque muchas veces pasa que no es lo mismo que la historia te la cuente una visita, un guía que se estudió un guión, a que te la cuente un descendiente del pintor o de mi abuela. Entonces eso es algo con lo que los visitantes también se enganchan mucho, con la historia que le contamos de lo personal. Entonces la idea es que siempre hay alguien de la familia. Estamos empezando a adoctrinar a la generación que sigue para que también tener este recambio. Decíamos que teníamos pendiente en nuestra generación hacer una exposición importante de él, porque ya se había hecho en la época de nuestros padres. Entonces sí, es una exposición muy importante en Buenos Aires, que justo coincidió con que se hizo sobre los tres hermanos, porque nuestro abuelo era el pintor, tuvo un hermano que fue fotógrafo, un fotógrafo muy conocido en España, porque se quedó en España, y otro hermano que fue un periodista también importante. Entonces, esa exposición se hizo en Buenos Aires en el 2013, que fue para nosotros muy importante lograrlo, pero después dijimos, no movemos más los cuadros. Pero creo que no, o sea, proyectos siempre tenemos. De proyectos, un poco, digamos, la preocupación de que esta generación de los seis hermanos funciona. Y ha funcionado muy bien, también tal vez porque tengamos esta herencia de lo bohemio, porque con esto obviamente no es algo rentable económicamente, sino que uno lo hace justamente porque lo que quiere es difundir la obra de mi abuelo. Habría que ver de poder resolverles algo para las generaciones que siguen, pero bueno, todavía falta mucho para eso. Y después otras las cosas también pendientes son la reorganización de toda la información que hay ahí, porque en realidad lo que tenían mis abuelos no eran solamente los cuadros de él, ellos se trajeron todo y hay cosas muy valiosas como, por ejemplo, fotografías originales, hay negativos, hay positivos en vidrio, hay en ropa, hay en libros, hay en papeles, en cartas, ellos escribieron sus memorias. Bueno, cada vez que hay algo que alguien quiere investigar o que quiere buscar, para nosotros es una desorganización tan grande que es revisar cosas y cosas. Así que eso lo tenemos pendiente, que en realidad tendríamos que organizar toda la información un poco para conservarla, inclusive, pues ya el papel en cualquier momento también va a dejar de existir y que pueda ser mucho más accesible a las personas que puedan verlo. Les advertí que es un tema polémico. Antú, perdoname si no te dejé contarlo como querías contarlo. Pasa que a mí ver a los animalitos sufrir me hiere el alma. Pero, Seferino, no tenés que pedir perdón. Aparte, tu forma de pensar me hizo reflexionar y mucho. Tal es así que vine a la biblioteca y busqué un libro. Y escuchen lo que encontré. Boethe dijo que la caza es siempre una forma de guerra. Bueno, parece que a veces discutiendo también se aprende. Sí. Tripulación, a su puesto. Vamos a despegar. Y me parece que así como que se rescatan dos cosas. Una es cuando se encuentra con esas obras, porque estas son obras muy grandes y además de varios países. Entonces es como que vos decís, bueno, vas a ver un museo. Y realmente un museo de pintura, a veces nunca sabes qué. Pero esto, cuando te encontrás con eso, que abrís las puertas, realmente impresiona. La gente se queda como impactada de esa obra tan grande y además porque
bueno, es justo retratista, entonces también la gente se no es tan complicado. Claro, no es tan de complicado entender. Como tal vez un arte abstracto, como que se engancha más con el tema. Y después, yo creo que otra de las cosas que la gente también lo ve como un valor agregado es la transmisión que nosotros hacemos de eso. Porque primero que te vas a encontrar con por lo menos 7 diferentes speech, porque somos 6 hermanos y cada uno cuenta mucho la experiencia. Entonces, las experiencias que son internas, cada uno a veces rescata unas cosas y otros rescatan otras. Y después, como nos ven, no sé por qué, siempre están pensando en que esta es una familia muy unida, que es cierto, rescatan eso, que no pueden creer que hagamos ese proyecto, que saben que es un sacrificio, pero que... Bueno, eso sí llama mucho la atención. Obviamente que nosotros tenemos la suerte de que estamos en la región justamente típica de La Pampa, que es justo la zona del Caldenar, que eso engancha mucho a la gente, y que le encanta, obviamente. Eso es sumamente valioso de que estemos ahí. Sí, incluso creo que de esto que vos decías, la sorpresa del museo ya arranca porque uno los recibe en lo que es la casa y después hay toda una caminata por el bosque de Caldenes hasta el museo. Entonces vas por un senderito que en realidad no sabes a dónde vas, y yo creo que la gente tiene el concepto de museo que se imaginará que va a ser, no sé, un ranchito o una cosa así, y la verdad que el proyecto es muy lindo y ha quedado como algo muy importante. Entonces ya el primer impacto es ese, después cuando entras, todo esto que contaba Carmen, y bueno, y sí, y lo de la transmisión oral, y sobre todo también que ha sido una familia ya desde la época de mi bisabuela que le gustó documentar mucho y escribir y guardar, entonces fotografías que recrean situaciones que aparecen en los cuadros u objetos de lo mismo o cosas, textos escritos, entonces hay mucha información y mucha historia. Bueno, viajeros, los invitamos a que nos visiten. Hay mucha gente que por ahí ha escuchado alguna vez de que existe ese lugar, pero no sabe de qué se trata. Entonces, es un desafío para que lo vayan a conocer. Y también, siempre otra cosa que pedimos para que después que vayan, es que difundan, que cuenten lo que vieron, porque eso para nosotros es el mejor premio que tenemos en la valoración después de los visitantes. Que nos ha pasado que hay mucha gente que fue una vez y ya han ido muchas veces más llevando a otra gente o volviendo a visitarnos, porque siempre año a año vamos tratando de hacer alguna cosa nueva o de rescatar algún lugar nuevo, algún rincón nuevo en el campo. Entonces siempre hay algo nuevo para ver y los esperamos. Y yo quiero decir a educación y a los docentes que vayan, porque los chicos la verdad que lo disfrutan. Yo creo que es sumamente importante que a veces los saquen fuera del aula, porque ellos lo disfrutan de otra manera, inclusive lo recepcionan de otra manera. Y a mí me parece que es bueno hacer hincapié para que ellos puedan valorar su provincia, valorar lo que tienen. Y bueno, sumamente importante en el arte, yo lo digo, que es también para valorizar cuántas cosas puede mostrar el arte y cuánto te enseñan, y inclusive rescatar las historias de cada uno. A mí me encantaría que realmente tanto los docentes como los chicos que puedan disfrutar de un lugar, porque nosotros estamos justamente para poder difundirlo. Bitácora de vuelo intergaláctica. Mara, ahora que no están tú, quiero que en la bitácora hagamos mucho hincapié con el no a la caza y que los animales no sirven para el entretenimiento. Bueno, está bien, Seferino. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero la próxima vez vas a tener que tener un poquito más de cuidado en no interrumpir a Antueles un poco... Sí, tenés razón, es verdad. En modo disculpa, le voy a pintar un cuadro. Bueno, al fin y al cabo, lo que vale es la intención.
también en cda.gov.ar.